Una nueva secuela de la franquicia After al fin ha llegado, y ya tenemos el resumen. Pero antes, repasemos qué sucedió al final de Almas Perdidas. Harding encontró a su madre en pleno encuentro íntimo a vísperas de su boda, y también se enteró de que Christian es su verdadero padre, dejando muy devastado a nuestro protagonista. Prepara tus palomitas y ponte cómodo, que hoy veremos cómo se resuelve este conflicto en After Amor Infinito. Después de que Harding ya se enteró de todo, en la fiesta su mamá intenta disculparse, pero su hijo por el gran enfado no la quiere escuchar. Harding empieza a beber y su padre le pregunta si está seguro de querer tomar. Aquí Christian le confiesa cómo sucedió todo. Le cuenta que su madre estaba con Ken y que a él lo buscaba por apoyo emocional. Después de un tiempo de tener una relación escondidas, pensaban en escaparse juntos y también querían casarse, pero se enteraron que su mamá estaba embarazada y ahí se acabó todo. Le ocultaron a Hardy quién era su verdadero padre y también a Ken, quien en el fondo parecía que lo sabía y por ello empezó a beber. Harding, con mucho alcohol encima, empieza a recordar cuando era niño y Ken bebía mucho. Que cuando una vez se enteró que Christian le había regalado un libro, este muy molesto lo rompió. Y también por el enfado, empujó a su hijo con mucha fuerza, haciendo que este se golpeara contra la pared. Tessa, al salir a buscar a Harding, lo encuentra triste y con una botella en mano. Le pide que se vayan a su hotel, pero este se niega. Harding, con la furia encima, entra a la casa de su madre, rompiendo el vidrio de la puerta. Este toma botellas de alcohol y empieza a regarla por todos lados. Tessa intenta hacerlo entrar en razón, pero este no entiende. Harding prende la casa y en ese momento llega Christian, quien le hace razonar, haciendo que este escape junto a Tessa, mientras él se queda para arreglárselas con la policía. Después de que lograran escapar, nos enteramos que Christian se inculpó del incendio, diciéndole a la policía que él inició el fuego. A Harding no parece interesarle, porque su padre cuenta con abogados y puede solucionarlo. También esto para él no cambia nada y seguirá molesto con su padre. Tessa, al ver muy triste a Harding, empieza a volverse muy cariñosa, haciendo lo que ya todos nos podemos imaginar dentro de su auto. Luego de su encuentro, los muchachos van a su hotel y Harding le pide que vaya a visitar a Kimberly mientras él va por las maletas, pero esto solo sería una excusa para que este huya y deje a Tessa. Al encontrarse con Kimberly, Tessa le menciona que quiere hacer que su relación funcione, pero es muy difícil, porque siempre tiene que luchar para salvar a Harding y no a ella misma. Por otro lado, Harding se va a la casa de unos amigos que la están pasando muy bien. Estos lo reciben muy a gusto y proponen hacer una fiesta en honor a su llegada. Tessa, por su lado, se alista y se pone su mejor ropa, y se dispone a traer de vuelta a Harding. Hace una llamada y el amigo de su enamorado, sin percatarse, le da la dirección en donde se encuentra. Al llegar, uno de los amigos la recibe e incluso la coquetea. No sabe que es novia de su amigo. Mientras va por un trago, Tessa logra ver a su novio, quien se encuentra muy a gusto al lado de una amiguita. Harding se sorprende y Tessa, muy molesta, le increpa del por qué la dejó y también lo amenaza que si no sale con ella de ese lugar, se acaba todo. Harding no le da una respuesta y solo se acomoda en los brazos de su amiguita, lo que hace que Tessa se vaya del lugar, pero detrás de ella sale Harding. Este le hace sentir mal con palabras muy hirientes. Él cree que ya no hay nada entre ellos y que solo están dando vueltas en lo mismo. Incluso para él, ella no pertenece ni encaja en este lugar. Tessa, sin pensarlo, lo deja, haciendo que Harding dé un golpe a la pared y grite de frustración. Tras esto, podemos ver que Harding se queda muy triste en la fiesta que le hicieron sus amigos, mientras que Tessa regresa al departamento donde vivía con Harding. Aquí recuerda muchos momentos que vivieron juntos. Al día siguiente, los amigos de Harding lo despiertan. Estos lo vieron muy mal por la noche y pensaron que incluso podría destruir el lugar por la ruptura con su novia. Tessa descubre que su papá está muerto. Al ingresar, ve que la calefacción estaba muy alta, por lo que pudo haber sido un suicidio. Landon la ayuda y le da su apoyo en este momento difícil. Incluso intenta llamar a Harding, pero este no contesta. Después de mucha insistencia, este se entera lo que le pasó al papá de su novia. Intenta hablar por teléfono con Tessa, pero ella no quiere saber nada de él. Tessa está sumergida en su tristeza, haciendo que recuerde un momento junto a Harding, en donde él le prometía que no iba a volver a tomar una gota de alcohol, que prácticamente no cumplió. Harding llega en Tessa, entrando a su habitación, incluso por encima de Landon. Tessa no quiere verlo, por lo que escapa de la casa. Al encontrarla, su novio o ex le da su apoyo acompañándola mientras ella solo llora.
Al día siguiente, la mamá de Tessa le pide a Harding que la deje y que si en verdad la quiere, tendrá que hacer lo mejor para ella. Para su mamá, Harding no puede darle lo que Tessa necesita y eso impide que encuentre a la persona que sí lo podría hacer. Harding se disculpa con Tessa por todo lo sucedido en Londres y Tessa, por su lado, no quiere seguir con su relación. Para ella, él no la ama tanto como para luchar. Incluso, creyó que tenían un amor sacado de una novela y que no importaba lo que pasara. Al final, sobrevivían en la historia, pero Harding siempre se rinde. En el día del funeral de su padre, Tessa pregunta a su madre quién pagará por todo, y ella solo le dice que no se preocupe. Aquí también está presente Harding, quien a lo lejos se queda mirando uno al otro. Durante el entierro, Tessa agradece de volver a ver a su padre después de 9 años, aunque fue muy breve. Aquí nos enteramos que quien pagó todo fue Harding, quien le pide a Landon que no debe contarle a nadie y solo debe quedar entre ellos. Al finalizar el entierro, Harding quiere ir con Tessa, mencionando que ahora a él le toca estar para ella, pero la chica se niega rotundamente, ya no quiere nada que venga de parte de su ex, aunque Harding no le cree. Ahora vemos a Harding hablando con Ken. Él le comenta que siempre supo que no era su hijo y que por eso tomaba. Y a pesar de todo lo que le hizo a él y a su madre, lo ama con todo su corazón porque para él siempre será su hijo. Harding al escucharlo se conmueve y lo termina abrazando. Mientras que por otro lado, Tessa visita al doctor para saber los resultados de las pruebas que se había realizado. Este le da la noticia que las probabilidades que se embarace son muy escasas y que otra opción sería la adopción, algo que sin duda deja muy triste a nuestra protagonista. Harding llama a Tessa, pero ella no está con buenos ánimos para hablar. Segundos después, vemos a Tessa llevándose una botella de licor para ahogar sus penas. Al llegar la noche, Harding llega al departamento de Tessa buscándola como un loco. Al verla borracha en un mueble, la lleva a su habitación. En la cama, Tessa se pone un poco cariñosa. Incluso le dice que lo ama y le pide que se quede junto a ella a dormir. Al día siguiente, Harding cuestiona a Tessa sobre su actitud. Ella termina confesándole los resultados que le dio el doctor, que no podrán tener hijos. Una noticia que deja sin palabras a Harding. Tessa, al verlo callado, insiste para que le diga lo que piensa al respecto y ambos inician una discusión, pero terminan reconciliándose. Asisten a una cena de despedida para Landon, el hermanastro de Harding que se irá a Nueva York. Ahí conocemos a Nora, su pareja, quien también estará con él en dicha ciudad. Al finalizar la cena, Tessa toma la decisión de separarse por un tiempo de Harding, ya que se mudará a Nueva York junto a su amigo Landon. Ya lo tenía decidido, solo que no hubo tiempo para decírselo a su novio con todo lo que había pasado. Esto enfurece a Harding, que no duda en ir a increparle a su hermanastro porque cree que él le metió la idea de mudarse. Tessa está decidida a mudarse y le hace prometer a su novio que no la seguirá y que le dará el tiempo que necesite estar lejos para evaluar su relación tóxica. Minutos después, vemos a Tessa llegar a Nueva York y ser recibida por Landon, quien le ayuda con sus cosas y a instalarse en el departamento que compartirán. Tessa también consigue un nuevo trabajo gracias a Nora, quien a partir de ahora trabajará de mesera en un restaurante. Por otro lado, Harding asiste a un grupo de ayuda, donde le incentivan a leer el libro que escribió y que más adelante nos enteraremos de qué se trata. Tessa, por su parte, se encuentra muy feliz comiendo con Robert, Landon y Nora. Si no se acuerdan de Robert, les dejamos un clip de cómo se conoció con Tessa. ¿Qué tienes de pasta? Carbohidratos, sí, me encantan. Ahora ya pasaron 5 meses desde que Tessa ahora vive en Nueva York. Landon acomoda unas almohadas en el sillón porque su amigo Harding llegará a la ciudad y se quedará un par de semanas con ellos. Para Tessa no hay ningún inconveniente, ya que solicitó trabajar doble turno y casi ni lo tendrá que ver. En la noche, Nora se acerca a Tessa a decirle que Landon y Harding vinieron a cenar y que tiene que atenderlos, ya que están en su sección. Tessa se choca con Harding, quien la saluda y cruzan miradas. Luego ella les da la carta para anotar su pedido. Ese instante es aprovechado por Harding para preguntarle a Tessa a qué hora sale de trabajar. A su salida, Harding la está esperando y camina junto a ella hasta el departamento. Vemos que Harding tiene pesadillas. Tessa lo despierta y se echa junto a él para que pueda tener un mejor sueño. En los próximos días, Harding sigue pasando a recoger a Tessa. Luego lo vemos cocinando. Ambos coquetean un poco, pero Harding se detiene, diciéndole que no pasará nada entre ellos hasta que ella esté preparada para que esté con él. Al día siguiente, Nora sale del cuarto de Landon con un camisón. El grupito de 4 se ríe porque al parecer es la primera vez que ambos pasan la noche juntos.
Tessa llega de trabajar cansada y solo encuentra a Harding porque Landon se fue a dormir a la casa de Nora. Esto es aprovechado de la mejor manera por los exnovios. Harding, con el pretexto de relajarla, masajea los pies de Tessa y una cosa lleva a la otra y pasa lo que ya todos nos imaginamos. Sin duda, aprovecharon la casa sola. Harding se va temprano a una reunión, dejando a Tessa en la cama. Mientras ella ordena el sillón, encuentra un libro que escribió Harding sobre ella y toda su relación. Se pasa todo el día leyéndolo. Tessa, muy sorprendida por la lectura, le reclama a Harding por qué escribió sobre ella y su padre sin su consentimiento. Harding, por su parte, no pensaba que alguien se interesaría por su diario, pero pasó, y le confiesa que por eso vino a Nueva York, ya que tiene bastantes ofertas de editoriales para lanzar su libro. Tessa, muy decepcionada, ya no quiere verlo más. Harding al final termina firmando con una editorial para lanzar su libro y también agradece a su grupo de apoyo por la ayuda que le brindó, ya que gracias a ellos pudo sacar a la luz este libro. Mientras que por su lado, Tessa está pasándola muy bien en Año Nuevo con sus amigos, pero una noticia la haría cambiar de emoción. Se entera que Harding ya lanzó el libro que trata sobre ella y su relación juntos. Harding le regala el libro a su madre, pidiéndole perdón por todo lo que pasó, y su madre se siente muy orgullosa de su hijo por lo que está logrando. Tessa, de camino a su trabajo, pasa por una librería y ve un anuncio que esa noche Harding estará firmando sus libros. Al llegar a su departamento con su amigo Robert, nos enteramos que Landon se mudó con Nora y ahora ella vive sola. Ambos comen juntos muy a gustos y el tipo la invita a una reunión por la noche, pero Tessa lo rechaza porque tiene otros planes. Por la noche, Tessa llega a la firma de autógrafos de Harding, pero no se deja ver y solo se lo queda escuchando mientras está contando al público cómo decidió lanzar su libro. Harding voltea a ver a una chica que lo acompañaba y Tessa, al ver esto, sale inmediatamente del lugar, dejándonos con ganas de ver más. Y así finaliza After Amor Infinito, que tendrá una quinta película ya confirmada por el mismo actor que interpreta a Harding. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta cinta. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, ¡nos vemos!